Santo, que tú nos purifiques, que tú nos limpies con la sangre poderosa de Jesucristo en esta mañana, para presentarnos con un corazón limpio y manos santas delante de tu presencia, porque queremos que nuestra adoración, Señor amado, llegue a tu trono. Queremos, Señor amado, ministrar tu corazón en esta mañana. Queremos, Señor, escuchar lo que tú quieres hablar a nuestra vida en esta mañana. Porque sabemos, Padre amado, que cada día tú tienes algo nuevo que hacer con tu pueblo. Y nosotros, Señor amado, reconociendo nuestra dependencia, Señor, de ti, queremos, Señor, experimentar lo que tú quieres derramar, Señor, sobre esta casa. Por eso, Señor, en esta hora no queremos tomar livianamente, Señor, y te pedimos que lo escudriñes todo en nosotros para poder agradarte, para hacer esa ofrenda agradable delante de ti, Señor, para que juntos como pueblo, Señor amado, podamos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, como un solo cuerpo, un solo pensar, un solo sentir, porque solo tenemos un solo Señor, que eres tú, Jesucristo. Eres tú nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias por lo que harás en esta mañana. Gracias por lo que has comenzado a hacer, Señor. Yo te pido que ninguna vida salga igual. Yo te pido que seas tú, Espíritu Santo, ministrando a cada corazón. Ministra a cada vida, a cada alma que entre por esa puerta, Padre. Que nadie se vaya sin reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Que sus vidas puedan ser transformadas, Señor. Trae convicción, Espíritu Santo. Trae convicción a cada alma, a cada vida, para que puedan reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Alumbra, Señor, el entendimiento. Alumbra los ojos del entendimiento de este pueblo, para que puedan entender, Señor amado, para que puedan adorar con entendimiento, Señor. Oh, Señor, para que se puedan unir a nosotros en adoración, Padre. En esta mañana yo te lo pido, Señor, y te lo suplico. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y gracias, Señor. Aleluya. Fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Nos gozamos y nos deleitamos en ti, oh Dios. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. A ti atribuimos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda exaltación es para ti, Señor. Rendimos delante de ti nuestra alabanza. Nos rendimos delante de ti, reconociendo que tú estás en medio de nosotros. Establece tu trono en medio de nuestra adoración. Aleluya. Maravilla.
aquí estamos rendidos delante de ti, Señor, reconociendo que tú estás aquí, que tú eres el Dios de poder y autoridad. Nos rendimos ante el Todopoderoso. Rendimos nuestro ser y nuestro corazón, nuestra alabanza ante ti. Sí, Señor. Y hoy me rindo.
Tuyo es el poder y toda la gloria, Señor. Y esta casa te reconoce como Rey, como Dios y dueño de nuestras vidas. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, al que vive, al que reina y al que ha de venir. Vamos a los hermanos que están conectaditos a través del internet. Gracias te damos. Dios les bendiga mucho. Y a los hermanos que estamos aquí presentes de igual manera, Dios les bendiga. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga más. Dios es bueno, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos tienen calor? Siempre la temperatura está igual. La temperatura está igual siempre. O sea que o es el Espíritu Santo o es... Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Escuche bien, iglesia. Nada, eso es broma. Damos gloria al Señor. Quiero compartir algo contigo que el Señor ha venido ministrando durante esta pasada semana. El pasado domingo estuvimos con el culto especial de los abuelos, aunque realmente, oficialmente el Día de los Abuelos es hoy. Sabemos que la convocatoria de hombres se cambió de fecha para el próximo fin de semana, obviamente por razones ajenas a nuestra voluntad. Pero nada, Dios conoce y Dios sabe lo que hace, amén. Él sabe, Él tiene un propósito hermoso. No quisimos hacer algo muy, muy rápido o muy algo por hacerlo, por salir del paso. Hemos querido darle el tiempo que se merece esta convocatoria. Porque fíjate, son muchos los hombres que necesitan. Necesitamos del Señor. Amén. Pero hoy, venía meditando esta semana, comenzó septiembre, hermano. Aleluya. Ya dentro de dos semanas despedimos el año. Comenzó septiembre. Amén. Esto, hermano, va volando. El Señor viene pronto por su iglesia. La palabra del Señor dice que si los días no fueran acortados, imagínate, aún los escogidos, dice que por amor a los escogidos, los días iban a ser ¿qué? Acortados. Y comenzamos septiembre, y no sé si usted puede ver aquí que septiembre es el mes de ¿qué? De la Biblia. Hemos llamado a septiembre el mes de la Biblia. Damos gloria al Señor. Porque todo lo que el cuerpo de líderes a principio de año calendarizó, gracias al Señor, yo te diría que un 98% de todo lo que calendarizamos, Dios ha bendecido y ha prosperado. Obviamente hay algunas cositas que Dios quita. Y damos gloria a Dios por eso, porque eso nos enseña que Él tiene total control. Nosotros podemos planificar, pero la última palabra la tiene Él. Amén. Y comenzamos el mes de la Biblia. Y cuando hablamos de la palabra del Señor, obviamente hablamos de la espada del Espíritu. Es sumamente importante. Quiero que entiendas lo que voy a compartir contigo hoy, porque es algo que el Señor ministró fuertemente a mi corazón. Romanos 15:4, no tienes que buscar esta lectura porque esta no es la lectura principal. Simplemente quiero introducirte, porque no pude hacerlo el domingo pasado, a este mes de septiembre. Dice Romanos 15:4 que todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? La palabra también nos enseña en Josué 1:8 de la siguiente manera. Hablando de la palabra de Dios, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, cuando tú meditas en la palabra del Señor día y noche, dice que esto hará prosperar tu camino y todo te saldrá, ¿qué? Bien. Y comenzamos septiembre, mes de la Biblia. Dice que meditaremos, y esa palabra meditar en hebreo, no sé si podemos volver a la misma imagen del principio, es la palabra agá en hebreo. ¿Qué significa agá? Obviamente significa meditar. Pero cuando hablamos de meditar, no estamos hablando de esta falsa doctrina de yoga ni nada de esto, hermano. Sáquese eso de la mente. Eso no es de Dios. Usted sabe que el yoga abre puertas para que los espíritus malignos puedan entrar. Cuando usted está meditando en una manera incorrecta, aquí habla de la palabra meditar, pero está hablando de meditar en la palabra de Dios. ¿Ok? Es importante que usted sepa esto. Mucha gente no lo entiende, mucha gente no lo cree, pero sí, yo sé que es así. Cuando usted deja su mente en blanco, hermano, cuidado con eso. Escuche bien esto. Celebración, ¿verdad? Y jubileo, el día de hoy, culto, comenzó septiembre. La palabra agá significa meditar. Y cuando hablamos de meditar, la palabra meditar en hebreo significa rumiar. ¿Qué es rumiar? Masticar por segunda vez. O sea que cuando la Biblia nos dice, cuando la palabra del Señor nos dice que tú tienes que meditar en su palabra, lo que nos está diciendo es que usted tiene que sacarle el jugo, ¿verdad? Alimentarse, permitir que la palabra de Dios que le alimente. Es rumiar. Cuando la Biblia dice medita en la palabra, lo que te está diciendo es tienes que rumiar, tienes que masticar, volver a masticar una y otra vez la palabra de Dios. Amén. Poder comprenderla, y esto es importante porque esto nos da una imagen más activa y más poderosa de lo que realmente es la palabra meditar. En este caso, obviamente, en el contexto correcto, la palabra de Dios. Porque cuando tu mente está llena de la palabra de Dios, dice que el Señor guarda tus pensamientos. La diferencia entre meditar en la palabra de Dios y meditar en yoga es que en el yoga tu mente está en blanco. Y ahí el enemigo se aprovecha. Pero en el evangelio meditas en la palabra y la palabra te llena. Y no hay puerta que pueda abrirse, que el enemigo pueda ¿qué? Aprovechar. Así que comenzamos septiembre y mi invitación como pastor a ti es que medites en la palabra. Amén. Vamos a meditar. Vamos a meditar, vamos a hacer ese ejercicio, ¿verdad? Vamos a profundizar y a masticar por segunda vez. Pero antes de compartirte la palabra que el Señor puso en mi corazón para ti hoy, yo le dije al mando, Armando, tiene una imagen allá. Yo quiero que tú veas esta imagen, o sea, esta foto, si se puede decir así, creada con lo que conocemos hoy, ¿verdad? Con inteligencia artificial, pero lleva un mensaje. Quiero que la medites, quiero que veas esto bien. Quiero que lo veas. Voy a preguntarle a aquellos que no están viendo, como quieran. Yo te voy a hacer una pregunta, pero no es que me contestes kilométricamente, para eso estamos los martes. Con una sola palabra. Cuando tú ves esa foto, ¿qué viene a tu mente? Levánteme la mano porque quiero. Ajá, Sara, ¿qué viene a tu mente? Rapidito. No estás solo, ajá. ¿Cómo? Salvación, protección, guía. Levánteme la mano, que... ¿Cobertura? Aunque ande por el Señor está contigo, Elizabeth. Caminando a la par con Dios, ajá. Voy conforme, me levantaste la mano, voy en orden. ¿Quién más? Cuando tú ves esa foto, ¿qué viene a tu mente? En una sola palabra. Paz. Estamos hablando de todas las cosas hermosas que el Señor imparte a nuestra vida. En la foto, ¿verdad? Yo puedo ver la imagen de un cordero. De una oveja. ¿Cuántos son ovejas aquí? No todos son ovejas, mamá.
hay cabritos también en medio del rebaño. No todos son ovejas, ¿verdad, Guillo? También hay cabritos. No todos son ovejas. Ok. ¿Cuántos son ovejas aquí? Amén. Y ahí vemos una imagen. Pudiéramos decir que Jesús, qué bueno que no muestra su rostro, porque nadie ha visto el rostro del Señor. Amén. Pero ahí hay una enseñanza, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Vemos la oveja, vemos al Señor, ambos caminando, el Señor junto a la oveja, amén. Ustedes me mencionaron lo que eso imparte a nuestra vida, el hecho de que el Señor camine junto a nosotros y nos imparte todo lo que ustedes mencionaron. Seguridad, paz, Él camina con nosotros. Todo lo que ustedes mencionaron es el resultado ¿de qué? De que el Señor camina junto a nosotros. Pero hay un detalle ahí que ninguno de ustedes me mencionó. Amén. Eso es cobertura. Eso es consecuencia y resultado de que Cristo está con nosotros. Vemos el fuego. Ajá, Carolina. Estás sola. No sé si me están proyectando esa imagen a través del internet para que los hermanos que están conectados puedan entender de qué estamos hablando. Gloria. Un aplauso a los que están allá. Están más avispados que yo. Gloria a Dios, de eso se trata. Escuche bien. Ustedes me mencionaron todo eso y todo eso es el resultado de que Jesús camina junto a nosotros. Pero hay algo ahí que ninguno de ustedes me mencionó. ¿Usted sabe lo que es? No, ese es el resultado. Todo eso, sacrificio, confianza, amor, paz, todo eso es el resultado de que Cristo camina junto a nosotros. Todo eso. Pero hay un detalle ahí que nadie me ha mencionado. El camino. Vemos a Jesús. Jesús está junto a nosotros. Y eso produce todo lo que ustedes me mencionaron. Pero estamos ignorando algo sumamente importante: el camino. Yo quiero que usted entienda algo y a las visitas que aún están con nosotros hoy. Jesús no es religión, es relación. Hay urgencia de Dios en este último tiempo. Y esto va para todos los que estamos aquí. Hay urgencia de Dios en este tiempo. Y dentro de esa urgencia de Dios, en este último tiempo, el Señor demanda de nosotros perseverancia. ¿Demanda qué? Perseverancia. Porque el Señor viene pronto por su iglesia. Estaba leyendo algo en estos días que me llamó mucho la atención. Y era un comentario, no estoy diciendo, no he escuchado a ninguno de ustedes decirlo, pero si usted ha escuchado algo como esto, yo no puedo mezclar lo secular con lo religioso. Usted hablando de su aspecto personal. Para en la boca de un cristiano eso es un comentario incorrecto. ¿Sabes por qué? Porque se supone que en usted no haya nada secular. Usted decir, no, yo lo mío secular, esto aquí, yo no lo mezclo con lo del cristiano. No, usted no, ese comentario está incorrecto, porque aún dentro de toda área en donde usted se encuentra, ese lugar se convierte y se transforma en un lugar que exalta y glorifica al Señor, porque usted es portador de la gloria de Dios, amén. No, usted no puede decir lo secular, no, no. Para un cristiano no debe haber absolutamente nada secular. Todo es santificado y consagrado para Dios. Amén. Y yo meditaba en esto y el Señor me hablaba sobre el camino, la urgencia que hay en el cielo en este último tiempo, de que la iglesia se alinee. No podemos tomar en livianamente las cosas de Dios, amada iglesia. ¿Sabes? Constantemente yo escucho testimonios y esto debería preocuparnos, iglesia. Yo escucho testimonios de hermanos, de hermanas que han tenido en este último tiempo, se cumple la profecía que en los últimos tiempos habrán visiones, profecías. El Señor ha hablado y ha revelado que si Él viene en este momento dado, muchos de su iglesia se van a quedar. A mí esto es preocupante, a mí esto me preocupa. Aunque usted me diga a mí que la salvación es individual, usted no puede ignorar que el Padre conoce nuestro corazón.
Usted podrá aparentar algo delante de todos los que estamos aquí, pero Él, el Padre, conoce tu corazón. Él conoce realmente cuánto tú estás dando. Tú sabes que hay hermanos que solamente dan el 30, que dan el 60, pero el Señor anhela que tú des el 100. Cuando yo medito en esto, yo me preocupo como pastor y yo digo, ¿cómo es posible que todavía haya iglesia que tome livianamente las cosas de Dios? Que no tomen en serio las cosas del Señor. Que piensen que todo está bien cuando viven una doble vida. Cuidado con esto, porque la venida del Señor te puede sorprender. Hermano, y esto no es juego, esto es algo serio. Si hay cosas en tu corazón que tú tienes que trabajar, ríndete a los pies del Señor. Suelta el orgullo, suelta la altivez, suelta la prepotencia. Nadie dijo que el camino iba a ser fácil. Usted sabe que en Hechos 19, en Hechos 20, 22, por ahí, a los cristianos se les conocían como los del camino. ¿Cómo se les conocía? Como los del camino. Nadie dijo que la vida cristiana iba a ser fácil. Absolutamente nadie. El Señor nos dice que el camino a la vida eterna es como a la vida es angosto. El camino que lleva a la perdición, que lleva al infierno, es ancho y muchos entran por él. ¿Por qué es fácil? Es fácil que tú te pierdas. Pero dice que el camino que lleva a la vida eterna es como angosto, o sea, es apretado. Y usted me podrá decir a mí 50 mil situaciones, problemas, circunstancias que diariamente se le presenta, pero usted no puede olvidar un pequeño detalle. En el camino, Jesús va contigo. Yo creo que es tiempo de ser honestos delante del Señor. Usted tiene que ser. Vamos a echar fuera a algo que he identificado en el pueblo de Dios, es la ambivalencia. Hoy estoy bien, mañana no estoy bien. Hoy estoy comprometido en el ministerio, mañana estoy recostado así como si no me diera la importancia de lo que está pasando. ¿Me entiende? ¿Y usted cree que Dios no ve eso? ¿Usted cree que Dios no lo ve? Si no te importa, salte. Pero las cosas del Señor son serias. ¿Cuántos dicen amén? Si no puedes dar el grado, entrega. Las cosas del Señor son serias. Pero yo no le puedo dar a Dios la mediocridad. Él no tiene la culpa de mis estados de ánimo. ¿Cuántos no tienen problemas y situaciones aquí? El que no tenga problema, que me avise. Me reúno con él en la oficina ahorita, que me explique cómo hacerlo. Diga el camino. Mira, mira qué interesante esta imagen. Pero tú sabes cómo se llama la prédica de hoy. Conforme a esa imagen, usted me diría. Si usted le pondría un título a ¿cómo? Aunque pase, meditando en el camino. No estás solo en el camino. ¿Qué más? Camino de salvación, Sara. Caminando con Él. Yo soy el camino de verdad. ¿Alguien más? ¿Qué título tú le pondrías a la prédica? ¿Tú sabes el título que el Señor me dio? Forastero. Y tú dirás, ¿pero por qué? Forastero. Vamos a profundizar en la palabra. Vamos a rumiar un poquito. Porque todo esto está precioso, todo es hermoso, pero te dije que hay una demanda del cielo, amén. Y yo quiero que tú me acompañes a Lucas 24, 13:35. Lucas 24, 13:35. Y vamos a profundizar un poquito. Lucas 24, 13, 35. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice que, amén. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre, te doy gracias por tu palabra que es bendecida. Yo vengo para que tú te levantes, Señor, palabra de Dios y no de hombre. Glorifica tu nombre como siempre lo haces. Nuestro corazón preparado, nuestra mente alerta para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Te puedes sentar, amada iglesia. Vamos a concentrarnos un momentito. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Una semana atrás, Jesucristo había sido crucificado. Varios días, ¿verdad? Había pasado unos momentos muy difíciles en su última trayectoria por la tierra. Los discípulos habían pasado momentos muy difíciles de igual manera. Había sido una semana muy intensa, una semana llena de emociones, de vivencias muy fuertes, y no solamente para los discípulos, sino para aquellos que creían en Jesús. Había sido una semana llena de noticias y de hechos impactantes. Yo quiero que tú entiendas que Jesús no solamente tuvo 12 discípulos. Habían 12 que eran muy cercanos a él, pero Jesús tenía discípulos en donde quiera que él iba. Jesús había ido a la cruz, había sido crucificado, había entregado su vida. Lo habían sepultado, conocemos la historia. El viernes de preparación, mujeres que estaban preparando ungüento, aceite para ungir el cuerpo del Señor, pero como llegaba el día de reposo, tuvieron que esperar ese sábado. Se levantan el primer día de la semana durante la mañana, domingo, van al sepulcro y encuentran, ¿verdad?, que la piedra había sido removida, que el cuerpo no estaba. Ángeles se aparecen a estas mujeres y dan la buena nueva de que el Señor había que resucitado. Aquí es en donde la palabra nos lleva a este versículo de Lucas 13, 24, versículo 13, en donde habían dos discípulos que iban ese mismo día que Jesús había resucitado.
camino a una aldea llamada Emaús. Diga Emaús. Esto es importante. Emaús significa primavera caliente, significa aguas que termales. Emaús significa eso. Quédate con esto un momentito. Emaús, esta región, esta aldea, se encontraba a unos 11 kilómetros de distancia de Jerusalén. Dice la palabra que uno de estos dos discípulos se llamaba Cleofas. La Biblia también me relata que a los pies de Jesús, cuando Jesús había sido crucificado, había una mujer llamada María, mujer de Cleofas. No sabemos si es el mismo Cleofas, ¿verdad? Porque estudiando la palabra, en aquel entonces Cleofas era un nombre muy común, como lo pudiera ser hoy José, Luis, Julio, ¿verdad? Tantos nombres que son muy comunes durante este tiempo. No sabemos, pero había un Cleofas y el otro discípulo, no se menciona quién era el otro discípulo. Iban camino a Emaús. Sabemos que eran dos discípulos del Señor. No eran del círculo cercano, pero sí eran dos discípulos del círculo más amplio de seguidores de Jesús. Vemos que estos dos varones iban regresando, o sea, se iban apartando lejos del lugar en donde Jesús había sido crucificado. Iban por otro camino. Y estos dos hombres tenían una característica. ¿Y cuál es la característica que estos dos hombres tenían? Primero, estaban tristes y estaban desanimados. ¿Cómo estaban? Tristes y estaban ¿cómo? Desanimados. Ahora yo quiero que Armando me deje la foto ahí, la imagen. Estaban tristes y estaban ¿cómo? Pregunto, ¿es normal que en el camino usted y yo en algún momento dado estemos tristes y desanimados? ¿Sí o no? ¿Es normal? O sea, nadie te dijo y te enseñó que el camino en el Señor, me voy a bajar un momentito para coger esto, que no quiero resbalarme aquí, no iba a ser color, o sea, no es color de rosa. Servir a Cristo, el camino es angosto, te dije hace un momento. El Señor decía que en el mundo íbamos a tener ¿qué? Aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido ¿qué? El mundo. Hay momentos en donde usted y yo nos vamos a sentir tristes y nos vamos a sentir ¿cómo? Desanimados. Estos dos hombres iban tristes por el camino e iban ¿cómo? Desanimados. Obviamente tenían una razón por la cual estarlo. Me bajo una vez más porque no me quiero caer. Escuche bien. La experiencia, diga experiencia, de estos dos varones que siguieron a Jesús. ¿Cuántos son seguidores de Cristo aquí? ¿Usted sabe lo que significa ser cristiano? Ser un seguidor de Cristo. Fue la siguiente. ¿Cuál fue la experiencia? En algún punto del camino, en algún punto se sintieron así. Iban camino a Emaús, que te dije que significa aguas termales. A lo mejor pudiéramos decir, viendo esto desde un punto de vista espiritual, que ellos estaban en esa búsqueda de ese confort, ¿verdad? Porque cuando tú vas y te metes dentro de aguas termales, ¿qué tú sientes? Como que te relajas. A lo mejor ellos iban en búsqueda de ese consuelo en medio de la situación que habían experimentado. Ellos estaban buscando descanso para sus vidas. Recuerda que ellos habían caminado con Jesús. Ellos habían escuchado todo lo que Jesús había hablado. Ellos habían visto los milagros y las señales que el Señor había hecho. Amén. Como usted y yo hoy también lo hemos hecho. Nosotros cuando comenzamos a meditar y comenzamos, ¿verdad? Te dije, a rumiar, a masticar de nuevo la palabra de Dios, entendemos que hay promesas que el Señor nos ha hecho. Y hay promesas que se han cumplido en nuestra vida, ¿verdad? Cuando miramos hacia atrás, vemos esas promesas que se han cumplido en nuestra vida. Así como estos hombres caminaron con Jesús y vieron a Jesús haciendo milagros. Pero a pesar de todo esto, a pesar de haber experimentado la fidelidad y el poder de Dios, en algún momento dado del camino se sintieron como tristes y desanimados. La situación aquí es que el único que puede saciar
El único que es agua fresca en nuestra vida, que puede saciar todo dolor, toda ansiedad, que puede liberarnos de la tristeza y de la angustia, se llama Jesucristo. Es el único. Amén. Ellos iban por el camino discutiendo de lo que había sucedido. Ellos estaban hablando de que su maestro había sido crucificado. Hermano, a veces nosotros tenemos unas expectativas de Dios. No es malo tener expectativas, pero sí es incorrecto olvidar que Dios siempre superará nuestras expectativas. Nosotros no podemos esperar que Dios actúe de esta manera. Él es soberano. Él siempre va a actuar como Él quiera. Amén. Estos hombres decían, me imagino por el camino hablando, crucificaron a nuestro maestro. Y más adelante vamos a ver todo lo que discutían. Ellos tenían unas expectativas de Jesús y esa expectativa al final no se llenó, no se realizó. Ellos veían esto obviamente desde un punto de vista militar. Jesús venía a liberarnos de la influencia de los romanos. Estaban desanimados. ¿Por qué? Porque la esperanza había sido crucificada. Ni tan siquiera ellos se imaginaban la buena noticia que las mujeres habían recibido de que Jesús había que resucitado. Estos dos discípulos discutían, había incertidumbre en su vida. Te pregunto, en el camino, ¿hay incertidumbre? ¿Quién no ha sentido incertidumbre aquí? ¿Qué es incertidumbre? No saber lo que pudiera ser mañana, lo que pudiera ser mañana. Pero aquí lo más importante es que tú tienes que entender que Jesús, el Alfa y la Omega, ya está en el mañana. Y ya Él conoce el mañana. Amén. Ya Él lo conoce. Amén. Aquí hay algo importante que no podemos pasar por alto. Jesús siempre está con nosotros. Ellos iban de camino y dice la palabra que mientras iban hablando de todo lo que había acontecido, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Amén. ¿Quién se acercó? Diga conmigo, Jesús siempre tendrá la iniciativa. En el camino, en medio de la tristeza, en medio de la incertidumbre, ¿quién llega al encuentro? Jesús. Dice que Jesús se acercó en el camino y comenzó ¿a qué? A caminar con ellos. La palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, me enseña lo siguiente. Me dice que Jesús habitó en medio nuestro. Él tabernaculizó, Él anhela morar con nosotros. De hecho, la palabra dice que Él estará con nosotros hasta el fin. Nunca nos deja. Amén. Pero también Jesús es el Dios caminante. Levítico 26, 12. Amén. Qué bonito es que el Señor siempre va con nosotros. Él siempre va con nosotros donde quiera que estemos, hermano. Él siempre va con nosotros. Levítico, si me puedes buscar la lectura. ¿Qué dice ahí? Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis ¿qué? Mi pueblo. En medio del camino, hermano, vas a experimentar tristeza, desánimo, incertidumbre. Pero ahí está el Señor con nosotros. Él siempre llega a tiempo. Él siempre llega a tiempo. Él siempre va a tener la iniciativa. Se va a acercar y va a comenzar a caminar. Aquí hay un dato importante. No importa la tristeza, no importa el desánimo, no importa la incertidumbre, no dejes de caminar. ¿No dejes de qué? De caminar. Porque el enemigo lo que quiere es detenerte. El enemigo lo que quiere es paralizarte. ¿No te has dado cuenta? Tú sabes que, hermano, esto es tan y tan serio. Usted sabe que hay personas que abortan el propósito de Dios en su vida. Hay hermanos y hermanas en la fe que abortan el propósito de Dios en su vida. Pastor, pero eso es bíblico. Sí, es bíblico. Pero si el Señor habló sobre mi vida y Él tiene un plan perfecto y sí, sabes, todo se va a cumplir a la medida que tú permitas que Él camine junto a ti y que tú camines junto a Él. Usted puede tener un llamado, usted puede tener algo, pero
ese propósito usted lo puede abortar? Pregúntale a Moisés. La voluntad del Señor era que entrara a la tierra prometida. Tuvo que conformarse con verla ¿de qué? De lejos. ¿Por qué? Porque fue ¿qué? Desobediente. Y hay muchos hermanos y muchas hermanas en la fe hoy en día que por su rebeldía, por su orgullo, por su prepotencia, abortan el propósito de Dios en ellos. Llega el desánimo, dejo de caminar, me aparto del camino. Estos dos hombres iban en otra dirección, porque hay camino, está el camino y hay caminos. Ellos iban en otra dirección, ellos se iban apartando del lugar en donde habían ocurrido los hechos. Escucha bien, algo pasó. Iban tristes, desanimados en el camino, con incertidumbre. Jesús se acerca, pero dice la palabra que ellos no le conocieron, porque sus ojos estaban como velados. ¿Usted sabe lo que es velado? Es como si tú tuvieras un velo delante de ti. No podían ver claramente. Los problemas, las situaciones, todo lo que se pueda presentar negativo en el camino pueden nublar tu mente, pueden nublar tu visión y pueden hacer que tú no veas al Señor. Ahí es cuando comienzan los famosos comentarios como: ¿y por qué esto me pasa a mí? Ahora que yo estoy metido en la iglesia, ahora que yo estoy buscando más y más de Dios, es cuando la cosa más se aprieta, porque esto no tiene sentido. No se supone que las cosas vayan mejor. La victoria es tuya. Amén. El Señor lo dijo. Él te dijo: mira, el final de este camino es poderoso. Yo voy contigo. Pero Él no te dijo, como te dije al principio, que las cosas no iban a ser fáciles. El camino es como angosto. Y el enemigo lo sabe muy bien. Y el enemigo conoce nuestros estados de ánimo, nuestras ambivalencias, nuestra... hoy estamos así, mañana estamos asá. Estamos hoy contentos, estamos hoy alegres. Y mañana pasó algo y de repente pues ya estamos aquí como que, me voy. Hermano, no tires la toalla. Dile al que está a tu lado, no tires la toalla. Diré, no tires la toalla. Escuche bien. Mira, aquí hay una paradoja. Dice que no podían verlo, sus ojos estaban velados. Y obviamente cuando hablamos de ojos, hablamos de conocimiento. Pero aquí hay una paradoja. Ellos habían estado con Jesús, pero en ese momento no podían conocerle. Usted sabe que hay hermanos, mire hermano, la vida, hay hermanos lamentablemente que estando en el camino, viendo al Señor constantemente obrar y actuar en su vida, no reconocen al Señor a su lado. Ahí es donde viene la queja. Ahí es donde viene el desánimo. Viene todo esto, hermano. Tenga mucho cuidado. Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin. Y yo quiero que tú te vayas con esa imagen que está ahí, te la lleves para tu casa y que no te olvides que no importa cuán angosto sea el camino, mira quién está a tu lado. Él está contigo como poderoso gigante. No pierdas la esperanza. Jesús se acerca. Ellos no podían conocerle. Sus ojos estaban velados. Y en ese momento Jesús habla. Jesús le dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Eso es Lucas 24, 17 y 18. Mira qué interesante. Cuidado que Dios escucha. Mira lo que Jesús le dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Me gusta esta expresión. Mientras camináis. ¿Y por qué estáis tristes? O sea que en el camino el Señor conoce lo que usted y yo hablamos. Lo que pasa es que Él necesita que tú entiendas lo que tú estás hablando. No es que Él no sabía.
No es que él no sabía, porque él conoce nuestros corazones. Los ojos de estos hombres estaban ofuscados, no reconocieron a Jesús. Jesús le pregunta el motivo de su discusión en el camino. ¿Por qué discuten profundamente? ¿Por qué tratan de encontrarle sentido a las cosas, hermano? Usted y yo a veces como hijos y como hijas de Dios somos expertos buscándole las cinco patas al gato. Se nos olvida que Dios es soberano, que Él hace como Él quiere, que para el Señor no hay nada absolutamente, no hay nada imposible. Dale un aplauso al Señor. Y queremos que Dios obre de una manera. Llega el desánimo, estoy triste. Pues porque yo esperaba que Jesús actuara de esta manera en esta situación. Y no fue así. Y el Señor hoy te pregunta, ¿por qué te le tratas de encontrar sentido a las cosas? ¿Por qué estás triste? En otra versión dice, ¿por qué tienen el rostro sombrío? ¿Por qué están cargados de tristeza, hermano? Si la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿qué es lo contrario? ¿El corazón triste qué hace? Uno no necesita ser muy inteligente para entender. Si el corazón alegre hermosea el rostro, ¿el corazón triste qué hace? Te arruga. Jesús es tan Jesús, Él es tan Señor, que al hacer esta pregunta, Él le da la oportunidad a Cleofas y a su acompañante a que pudieran abrir su corazón. No es que Jesús no sabía, es que el Señor a veces necesita que tú abras tu boca y que tú expreses la carga y la frustración. Él a veces necesita que tú abras y que tú y yo abramos la boca y expresemos nuestro dolor y nuestra desesperanza. Porque, escucha bien, hermano, un error que cometemos mucho es que guardamos las cosas aquí. Yo no sé, los que no han podido llegar los martes de gloria, cuando tengan la oportunidad, vean los últimos dos imparticiones que dimos sobre las raíces de amargura. La raíz de amargura, hermano, eso es algo muy grave. Y nosotros siempre tratamos de callar y de no hablar. Nos guardamos las cosas. Y a la medida que nos vamos guardando las cosas, esas raíces van profundizando más. Si hay amargura en nuestro corazón, eso va profundizando más y más y más. Y dice la Biblia que aún los que están a tu lado van a ser contaminados. Escucha bien. El problema que usted y yo estamos teniendo como hijos y como hijas del Señor es que no hablamos. Aquí hay una excusa barata que no se la acepto a nadie. Los pastores están ocupados. Mentira del diablo. Usted necesita hablar con los pastores. Déjenos saber. Yo no sé a quién se le ocurrió decir aquí que los pastores no tienen tiempo para atender a las ovejas. Nosotros podemos estar ocupados, pero hemos entendido que usted es primero. Y si nosotros tenemos que hacer un arreglo, lo hacemos. Y yo cancelo eso en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Que no estamos hablando. Nos sentimos como nos sentimos y tratamos de aparentar. Y usted comienza a dar lo que tiene. Y aquí voy a hablar con los líderes y con los obreros de la casa. Usted siempre va a estar impartiendo lo que usted carga. Usted llegó frustrado a la casa. ¿Qué usted va a impartir a otros? ¿Qué? Frustración. Imagínate que Gaby, no estoy diciendo que sea así. Está Gaby. Imagínate que Gaby venga de su casa así como que. Porque Nancy pues no le hizo el desayuno. Y viene Gaby como servidor. Y vienen los hermanos que están entrando ahí. ¿Y cómo está? Pues, ¿qué va a impartir Gaby? La frustración que tiene porque no le hicieron el desayuno. Eso es lo que va a impartir a otros. Yo hablo aquí a los líderes y a los obreros, porque un líder y obrero de la casa, usted tiene que aprender y a entender que usted es humano. Fuera las apariencias. Si usted necesita hablar, hablamos. Si usted necesita oración, oramos por usted en el nombre de Jesús. Pero usted no me venga a mí a cantar aquí con una carga. Usted no me venga a cantar aquí molesto. Usted no me venga aquí a danzar molesto, que no te hueles a su cena, porque eso es lo que vas a impartir al pueblo. Es que no valoramos el ministerio.
No lo valoramos. No le damos el valor que se merece. Llega un punto en donde ya el espíritu de familiaridad comienza a manifestarse. Algo que trae el pastorado es el discernimiento de espíritus. Un pastor conoce el corazón de la oveja. Usted podrá presentarse como quiera, pero el Señor siempre va a revelar lo más profundo de su corazón. Usted podrá disimular muchas cosas. Yo veía algo importante en estos días que a mí lo hemos leído muchas veces. ¿Qué dice? Usted va al trabajo 8 horas, pero no puede ir 2 horas a la iglesia. Si se pasa de 2 horas y media, está mirando el reloj. Si llueve, usted va al trabajo. Si llueve, usted falta a la iglesia. Usted está más comprometido con su trabajo secular que con lo que Dios le ha puesto en su mano. Y eso no debería ser así. Dios es primero. Y yo no me quejo aquí, porque aquí hay hombres y mujeres que aman al Señor, que vienen a la casa, como dice el puertorriqueño, esbaratado, pero nunca le fallan a Dios. ¿Y usted cree que Dios no está viendo eso? ¿Usted cree que papá no ve eso? El sacrificio que usted y yo hacemos para Él, amada iglesia. Por eso te digo, ya es suficiente, líder, ya, obrero, ya se acabó. Hay urgencia de Dios. Muchos se pierden, van camino al infierno porque han tomado el camino ancho, pero usted tiene la responsabilidad en el nombre de Jesús de traer a otros al camino correcto, de predicar la palabra, de dar testimonio de quién es Cristo en su vida. Esto no es relajo. Ah, pero hoy no voy a la iglesia, hoy me quedo en casa, estoy cansado. Y buscamos 50 mil excusas. Yo le voy a decir algo, y hermano, esto, hay excusas que sí son ciertas, pero el Espíritu Santo revela cuando las excusas que estás dando no están ciertas. Lo que pasa es que uno con sabiduría y prudencia dice: Señor, tú haces. Silencio santo. Hay urgencia de Dios, iglesia. El camino es angosto, no va a ser fácil. Yo aquí siempre he testificado. Los otros días a mí se me acerca una hermana, después de un culto hace prácticamente como 2 meses. Me dice: pastor, quiero hablar con usted en la oficina. Y vamos a la oficina. Una hermana muy callada. Tengo un obsequio para usted. Estaba pensando en usted en la semana y el Señor me habló. Y me dio un obsequio que tiene un simbolismo profético. Y me habló. Me dice: así te dice el Señor. Esta es una casa que prepara pastores. Escuche bien. Sobre ti hay un manto y ustedes fueron llamados a dar a luz pastores. Cuando yo comencé el pastorado en el año 2008, yo no tenía experiencia. Tú puedes tener el anhelo en tu corazón de pastorear. Tú puedes tener todo el conocimiento. Podemos, como lo hemos hecho la pastora y yo, estar en institutos, tomar clases. Pero nada de eso se compara con la experiencia. Porque el instituto te puede dar una información, pero donde realmente... es en la experiencia. Hay cosas que el instituto jamás te va a poder enseñar.
e inclusive en el camino te vas a dar cuenta que cosas que el instituto te enseñó no necesariamente son como ellos dicen. Y yo me acuerdo que cuando yo comencé a pastorear, cuando el apóstol Rusi nos unge como pastores, y te he testificado aquí, aquella noche nunca se me olvida, casi a las 3:30 a.m. cuando yo estoy en la cama, Débora está dormida a mi lado, y de repente yo siento aquel peso sobre mí. Es como si a ti te pusieran una caja encima pesada, y yo sentía que me estaba hundiendo en la cama. Literalmente yo sentía que me hundía. Bueno, que en un momento dado yo pensé tirar mi mano hacia el lado y despertar a Débora, porque fue una experiencia tan real. Yo sentía que me hundía. Tan pronto eso cesa, el Señor me dice: esa es la carga del pastorado. Pastorear es un privilegio, pero no es fácil, porque tienes que sufrir en silencio. Tienes que renunciar a muchas cosas en silencio. Trabajar con diferentes personalidades en silencio. Escucha bien, tú que estás anhelando pastorado, ministerio, ora a Dios. Gloria al Señor que aprendí que en el camino Jesús va conmigo. ¿Por qué el pastor sufre? Porque el pastor ama. El que pastorea conforme a Jeremías, que dice que os daré pastores que os apacienten con sabiduría e inteligencia. El pastor que no es asalariado, que pastorea por amor, sufre. El que es asalariado no se preocupa. Mi oración al Padre siempre ha sido: Señor, quiero una familia. Que no seamos una iglesia más, una familia. ¿Y tú crees que papá nos revela el corazón de cada? Yo lo conozco a todos ustedes. Yo sé cómo ustedes se portan, cómo ustedes se comportan. Ya yo los aprendí a leer. Ustedes ven al pastor bien jocoso. Cuando yo tengo que bromear, yo bromeo. Cuando tengo que ser jocoso, soy jocoso. Cuando tengo que estar aquí, lo soy. Pero para mí las cosas del Señor son serias. Y hay cosas que yo, como María, me guardo en el corazón. Y hay otras que le comparto a la pastora Débora. Pero no es fácil. Y no es que me estoy quejando. Es que si Dios habló que esta casa iba a dar a dos pastores, yo te quiero enseñar a ti que el ministerio, puedes prepararte lo que tú quieras, pero en donde realmente tú te das cuenta de lo que es pastorear es en la experiencia. Hay momentos donde dice: Señor Padre, haz algo ya, porque no sé. Hecho, y la Biblia dice, conforme lo que decía el apóstol Pedro, que tú no puedes darle al Señor, o sea, que tú no puedes darle al pastor motivo para quejarse delante de Dios. Señor, ¿pero qué está pasando? Y uno trata, y uno persevera. ¿Tú sabes cuántas veces yo he llegado aquí? No sé si a la pastora le ha pasado, que yo vengo desde casa, hoy sí que voy directo a llamar a la oficina, hoy sí, porque ya es suficiente, ya es suficiente, ya se pasó. Y vengo y entro por esa puerta, y de repente el Señor me dice: hey, ámala. ¿Qué? Ámala, déjame eso a mí. Ahora hay momentos en donde el Señor entró por aquí como si nada, y le pasó por el lado a una ovejita o a un hijo o a una hija de la casa, y el Señor me dice: hey, ¿qué? Vira, llévala a la oficina. Ya, ok. Ya la oficina está un poquito más livianita, porque que va a la oficina le ofrezco café.
Ya no es un trago muy amargo, ¿verdad? Ya no es un trago muy amargo. Te invito a un café y después hablamos. Diga el camino. ¿Qué cosa? Es que el camino, aunque es el mismo, todos tenemos roles diferentes. Estoy hablando de mi experiencia pastoral, pero líder de la casa, obrero de la casa, las cosas del Señor en serio. Hello. Las cosas del Señor en serio. En estos días estaba leyendo, bueno, comencé a leer las cartas de Pablo. Y a veces uno dice cosas, ¿verdad?, que salen así de la nada. Yo sé que es el Espíritu que las revela. En esta casa siempre hemos creído que aquí no se llenan vacantes. Yo no voy a poner un líder en tal ministerio porque no hay líder en ese ministerio. No, yo pondré ese líder cuando Dios me diga que lo ponga y cuando Dios me señale quién es ese líder. Y yo constantemente lo repito y ustedes lo conocen, pero en estos días estaba leyendo la carta de Pablo y tú sabes que Pablo, Mateo, le aconseja eso. En la Nueva Traducción Viviente, que es la que estoy leyendo ahora, hay una parte en donde Pablo dice, cuidado, o sea, no llames a cualquiera a ser líder de un ministerio. Así, hermano, cuando yo leí eso, yo dije, Señor, gracias por respaldar lo que siempre hablo. Porque muchos, hermano, podemos tener muchas cosas, podemos tener el potencial, el llamado, pero unción sin carácter es un peligro. Hay que trabajar con el carácter, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para que puedas llegar a esa meta, en el nombre de Jesús. Mire, aquí hay algo. Que esto es lo más que me impacta cuando yo voy a Lucas 24, 17, 18. Lucas 24, 17, 18 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Entonces ellos respondiendo, uno de ellos respondió, que se llamaba Cleofas, y le dijo, mira lo que Cleofas le responde a Jesús cuando Jesús hace esta pregunta, y de aquí es que sale el título de la prédica. ¿Qué le responde? El versículo 18, por favor. ¿Qué le responde? ¿Qué le responde? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Tú sabes lo que el Señor me decía? Jesús va con nosotros en el camino. Usted sabe que en griego la palabra forastero es pairokeo y significa alguien que mora cerca pero que reside como un extraño. Alguien que está cerca, que mora cerca pero reside como un extraño. Y aquí el Señor me hablaba y me decía, muchos de mis hijos y de mis hijas, aunque yo resido cerca de ellos, me tratan como si yo fuera un extraño. Forastero es una persona que mora cerca, pero reside como un extraño. ¿Qué tú puedes ver en la imagen principal? Armando, la imagen. Por eso te dije ahorita y te hice una pregunta. ¿Qué tú ves en esta lámina, en esto? Muchos me dijeron el resultado que se produce en nuestra vida cuando Jesús está en nosotros. Y hablamos del camino, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar del caminante. Jesús siempre está a nuestro lado, pero muchos de nosotros lo tratamos como un extraño. Los ojos de ellos estaban velados. Habían caminado con Jesús. Habían visto los milagros que Jesús había hecho. Escúchame. Tenían unas expectativas de Jesús que no se cumplieron porque
Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Y el plan del Señor era otro. Porque sus caminos son altos, mucho más altos que los nuestros. Tú y yo fuimos llamados a caminar, a no detenernos ni un momento, a entender que Él va junto a nosotros. Pero aquí es donde está el problema. A veces tratamos a Jesús como un forastero, como un extraño. Pastor, ¿y cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucede eso? Mire, cuando no escuchamos la voz del Señor, cuando no creemos en sus promesas, cuando llega la incredulidad a nuestro corazón, cuando dejamos al Señor en segundo lugar, cuando no le damos al Señor lo que Él se merece, cuando simplemente damos mediocridad, lo tratamos como ¿qué? Como un extranjero, como un extraño, como un forastero. Dice la palabra del Señor, cuando Cleofas le contesta, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas? Jesús le contesta, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, y ahí ellos comienzan a hablar, de Jesús Nazareno, mira, hablándole a Jesús, de Jesús mismo, de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios. Ellos reconocían que Jesús era profeta, que era poderoso en obras. Y comienzan a decir cómo los sacerdotes lo entregaron a sentencia de muerte junto a nuestros gobernantes, cómo le crucificaron. Pero entonces dice en el versículo 21 de Lucas 24, pero nosotros esperábamos que Él, expectativa, era el que había de redimir a Israel. Y además ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también, desde un punto de vista tal vez incrédulo, nos ha asombrado unas mujeres de entre vosotros que fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Cuando Jesús pregunta, ¿qué cosas? Cuando le dicen, tú eres el único forastero que no has logrado entender o que no sabes lo que aconteció. Jesús le pregunta, ¿qué cosas? No es que Jesús no lo supiera. Jesús aquí quería hacerles saber algo, que es lo que el Señor también nos quiere hacer entender hoy. Jesús quería hacerles saber a ellos que Él estaba interesado en ellos. Nosotros estamos en el camino y tenemos que entender que Jesús está interesado en nosotros. Amén. ¿Jesús se interesa por mí? Sí. ¿Yo soy importante para Él? Sí. Amén. Escuche bien. Él quería hacerles saber que Él estaba interesado en lo que a ellos les sucedía. Que Él estaba interesado en lo que ellos pensaban. Que Él estaba interesado en lo que ellos sentían. Sabes, a veces, entre tanta mala noticia, entre tanta situación que vivimos constantemente, o entre tanta cosa que escuchamos, no nos permitimos ver a Dios a nuestro lado. Pero Él sigue estando ahí. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No solamente el Señor conoce mi corazón en el camino, sino que en el camino Él se interesa por mí. Aunque yo lo trate a Él como un forastero. Hay algo importante aquí. En Lucas 24, 25, 27. Lucas 24, 25, 27. Dice, Jesús le contesta. Después que ellos comienzan a platicar del origen de Jesús, cuando ellos comienzan con el intelectualismo, cuando comienzan a decir Jesús fue un varón profeta, poderoso en palabra,
en obra. Ellos comenzaron a expresar esto. Ellos comenzaron a expresar su falsa expectativa. En ese momento dado, Jesús le contesta: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Alaba. Cuidado, porque en el camino tú puedes llegar a dudar. En el camino nosotros podemos llegar a estar en incredulidad. Y Jesús comienza a decirle: no era necesario que el Cristo padeciera para que entrara en su gloria. Y dice la palabra que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él que decía. Mira qué importante la palabra de Dios. Septiembre, mes de qué, de la palabra. Mira lo importante. En el camino tú tienes que conocer la palabra, porque si tú no tienes conocimiento de la palabra del Señor, tú eres presa fácil. Y en medio de las situaciones que se te pudieran presentar, tú no vas a tener ese ímpetu, ese impulso para poder seguir hacia adelante. Jesús comienza a decirle: insensatos. Era necesario que el Cristo padeciera para que entrara en su gloria. Todo esto era necesario. Y comienza a hablarle desde Moisés. Usted sabe, por todo el camino, Jesús hablándole: Moisés. Comienza a hablarle todo. Dice que en toda la palabra, eso nos enseña que desde Génesis y Apocalipsis se habla de Jesús. Los profetas, lo que los profetas hablaron de Jesús. Hermano, tú tienes que comenzar a creer en las promesas que el Señor ha hecho a tu vida. Porque en el camino, vuelvo y repito, lo que te va a sostener es la palabra de Dios. En medio de la tristeza, aférrate de la palabra de Dios. En medio de la incertidumbre, aférrate de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es importante conocer la palabra de Dios. Es importantísimo leer la palabra de Dios. No podemos estar viviendo de revelaciones que Dios da a otras personas. Si Dios quiere hablar contigo, Él se quiere revelar a tu vida. Pastor, es que no tengo tiempo. Tú no tienes media hora para leer la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser? Eso es peligroso. Viene cualquiera y te dice, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad que sí? Es que la Biblia dice, ayúdate que yo, dame el capítulo y el versículo acá. De hecho, te predican de Chosen. Dame el versículo acá. ¿Dónde dice, ayúdate que yo te ayudaré? Dame. Pues eso está en Jericó, capítulo 5, 3:10. Y no conoces la palabra, y cualquiera va y te habla por ahí, te dice algo así, y tú dices, wow. Entonces, vuelvas, tú te pasas repitiendo algo que no está ni tan siquiera en la palabra. Pastor, es que no entiendo. Búscate una versión sencilla. Dios habla hoy. Nueva traducción viviente. Esas versiones sencillas que son muy fáciles de comprender, pero es la palabra de Dios. Amén. Usted tiene que estar apercibido. En este último tiempo muchos van a ser engañados. Yo declaro que usted no es uno de ellos. Usted no es uno de ellos. Alábalo que Él vive. Alábalo. Mira, Jesús le llama la atención en el camino. ¿A cuántos de los que estamos aquí no se nos ha llamado la atención en el camino? Pregunto. Uf. Y no solamente le llama la atención, sino que también comienza a darle sentido a las cosas. Cuando Cristo va con nosotros en el camino, todo tiene sentido. Él comienza a explicar, porque la palabra del Señor provoca un encuentro con Cristo. ¿Tú quieres conocer a Jesús? Lee la Biblia.
Lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Si yo me acuerdo antes, hermano, que hasta los colmaditos estos que estaban por ahí, por los barrios y por... Yo me acuerdo que yo era pequeñito. Mira, vete, mi abuelo me cogía y me decía, mira, vete al colmadito de ahí. Yo, había uno que era más cerca, había uno que quedaba... Muchacho. Cuando me decía, vete al paralelo, yo, ay, mi madre. ¿Para qué? Para que me compre jamón. Pero también a veces me enviaban a comprar, antes venían unos libritos en donde estaban el horóscopo. Uno ignorante, ¿no? Y tú le llevabas eso a tu familia y ellos empezaban. Y tú, o sea, se perdía más tiempo leyendo una mentira del diablo que leyendo la Biblia. O sea, leer la Biblia no es una pérdida de tiempo, es algo que produce fruto en nosotros. Y a veces nosotros, ese tiempo valioso, no leemos la palabra de Dios y nos entretenemos leyendo otras cosas que tal vez aportan cierto conocimiento a nuestra vida, pero no aportan la revelación de quién es Cristo. Y no es que no te instruyas, instrúyete. Pero no me eches a un lado al Señor. Porque la Biblia siempre te va a revelar a Cristo. En el camino es importante leer la palabra, como te dije. No lo trates como un forastero. No lo trates como un extraño. Escucha, no lo trates así. En medio de la desesperación, en medio de la tristeza, o vives con plena certidumbre de fe, conociendo y creyendo lo que dice la palabra, o no. Porque fue a través de la verdad revelada en la palabra de Dios, de la palabra de Dios, que sus mentes que se abrieron. Cuando yo voy a Lucas 24, del 28 al 35, mira esto. Jesús iba con ellos. Jesús le habla desde Moisés. Ellos todavía no sabían que era Jesús, y comenzó Jesús a hablarle, mira, que era necesario que el Cristo padeciera. Pero dice que ellos llegaron a la aldea y llegaron a donde iban, y Jesús hizo como que iba más lejos. Pero en ese momento ellos le obligaron a quedarse, versículo 29, ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. ¿Y qué hizo Jesús? Entró pues a quedarse ¿con quién? Con ellos. Qué interesante. Qué interesante. Mire esto. Y dice la palabra que, aquí hay algo que me impactó mucho cuando lo leí. Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ya te he enseñado que en la versión original lo que dice es que Jesús está a la puerta dando aldabonazos. Y un aldabonazo es un... ¿Usted sabe lo que...? ¿Tú has visto esas puertas que tienen como una... una argollita, ¿verdad? Que... Pero entonces, aquí lo que nos quiere presentar la palabra es que el llamado de Jesús es perentorio. ¿Qué significa perentorio? Que es un llamado urgente y es un llamado apasionado. Yo no quiero que tú visualices a Jesús tocando la puerta del corazón del ser humano así. No, es un llamado urgente, apasionado. Constantemente Jesús está tocando a la puerta del corazón del ser humano, pero quien abre la puerta eres tú. A mí me impacta porque Jesús, cuando hizo que iba de largo, ellos le obligaron prácticamente a que entrara. Y qué bueno es, porque Jesús nunca va a entrar a un lugar en donde no lo han invitado. Él siempre va a entrar o va a llegar al lugar en donde es bien recibido, porque Él no obliga a nadie. Dice la palabra, cuando vamos a Lucas 24 de nuevo, que Jesús entró. Amén.
Pero aquí hay algo que a mí me impactó fuertemente. Y es lo siguiente, esto. Jesús entró como un invitado, pero tomó las riendas de un anfitrión. Jesús entró como qué, como un invitado, pero tan pronto le dieron entrada, él fue el anfitrión. Porque se sentaron a la mesa, y ellos sentados a la mesa, Jesús tomó el pan, no fueron ellos, y lo bendijo, partió el pan y le dio. Tú no puedes abrirle tu corazón al Señor y darle simplemente medio pocillo. Tú le tienes que dar el control completo. Tú no puedes decirle: Señor, entra a mi corazón y te voy a dar esto. No, cuando Él entra a nuestro corazón, Él quiere tener total control. Amén. Esto a mí me impactó cuando yo lo vi. Pero que cualquiera diría, pero ajá. Es como dicen por ahí, le dan pon y quiere guiar. No. Él entró como un invitado y terminó siendo el anfitrión. ¿Qué representa el pan en la Biblia? La palabra de Dios. Amén. Y mira esto, ¿qué dice aquí? Cuando voy a Lucas 24, versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, en ese momento, fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero cuando le reconocen, ¿qué sucede? Desapareció de su vista. Qué interesante. ¿Cuál era la enseñanza de Cristo? La importancia de la palabra en el camino. Jesús, y te lo voy a mostrar, mira lo que dice aquí, si sigo leyendo, mira lo que dice en el 32. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¡Qué poderoso, hermano! A Jesús le interesaba, porque es que, mire, el camino del cristiano es por fe, no es por vista. Y fe es creer la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. O sea, ¿qué nos enseña hoy el Señor? Primero, que no lo trates como un extraño. Que en el camino no lo trates como un forastero. Amén. Nos está enseñando a través de su palabra en el camino que hay que coger las cosas en serio. Que aunque el camino es angosto, Él sí va con nosotros. Pero hay que tomar las cosas del Señor en serio, iglesia. Ustedes me vieron ahorita muy efusivo y muy apasionado en lo que predicaba. Así es el llamado del Señor en el corazón del hombre. Urgente y apasionado. Qué interesante que Jesús, antes de permitirles abrirle los ojos, le abrió ¿qué? Las escrituras. ¿Le abrió qué? Las escrituras. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En este camino, usted y yo fuimos llamados a vivir por fe. El justo por su fe vivirá. Aunque no puedo verlo, yo sé que Él está a mi lado. ¿Por qué? Porque su palabra me revela que Él está ahí. Y dice que su corazón ardía. Ellos decían, no ardía. Era como un fuego en su corazón. Cuando, a la medida que Jesús hablaba la palabra, dice, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Cuando nos expresaba su palabra, cuando nos explicaba, hermano, porque tú no te puedes conformar solamente con el Logos. Ellos conocían que Cristo había sido crucificado, pero ellos no entendían el por qué había sido crucificado. Entonces, no es lo mismo el Logos que el Rema. Tú puedes conocer la palabra porque simplemente tienes la letra, pero pídele al Señor que te revele
el propósito. ¿Cuántas veces no hemos estado en el camino apesadumbrados, ansiosos, tristes? ¿Cuántas veces no hemos estado así? Y el Señor, lo único, primero no olvidemos que Él está ahí, pero Él quiere la importancia. Te dije que septiembre es el mes de la Biblia, la palabra, y la palabra nos, el Señor nos invita a que haga, o sea, tienes que medita, tienes que rumiar, tienes que volver a masticar en el nombre de Jesús. No es solamente saber que Dios está conmigo, es literalmente vivir como si Él estuviera así. Yo sé que Dios está conmigo, amén. Pero si eso simplemente se queda en un mero conocimiento humano, voy a hacer lo que quiera, me voy a meter en donde quiera, voy a hablar lo que quiera, pero cuando yo tengo la conciencia, yo estoy seguro de que Él está conmigo, yo digo, no, espérate. El camino. Pero aquí, iglesia, llévate esa imagen a tu casa. Que se te quede grabada en la mente, en el nombre de Jesús. Jesús se hace presente en el camino, aun cuando no lo veamos. Pero Él no se hace presente de acuerdo a nuestras expectativas, porque Él supera nuestras expectativas. Mientras ellos estaban pensando en Jesús, quien había muerto, no se habían dado cuenta que el Jesús resucitado estaba a su lado. Y muchos podrán decir, no, porque a lo mejor tiene un cuerpo glorioso. Pero hay una enseñanza. Nunca olvides que en el camino tu Redentor vive. Él está vivo. Jesús está vivo. Amén. Yo meditaba en esto, voy terminando ya con esto. Yo meditaba en la palabra de Dios durante esta semana y pensaba en todo el camino que hemos venido atravesando. Yo quiero que por un momento dado, yo siempre te he enseñado, obviamente, que cuando tú miras hacia atrás se supone que tú veas la cruz de Cristo, porque en Jesús las cosas viejas pasaron, todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Sí, dale un aplauso al Señor. A veces es bueno, el Señor nos lleva a recordar de dónde el Señor nos sacó para testificar a otros. El problema no es ese, el problema es que hay personas que recuerdan y se quedan. Ese es el problema. Se supone que cuando tú miras hacia adelante y tú ves a la cruz del Señor atrás, escuche bien, yo meditaba en todo esto. Y yo meditaba en todo el camino que hemos venido recorriendo. Las situaciones que uno ha vivido. Yo quiero que usted lo haga también. Las situaciones que has vivido desde que tú le entregaste al Señor tu corazón, las diversas experiencias que has tenido que atravesar. Mire, hermano, nos hemos sentido solos en algún momento dado y hasta desanimados, como vinimos hablando desde el principio. Ha habido dolor en medio del camino, nos hemos pelado la rodilla en medio del camino, ¿verdad que sí? Hay momentos en donde nos hemos visto tentados a dejar el camino. Hay momentos en donde hemos dejado el camino, pero la misericordia del Señor nos ha vuelto a poner en el camino. Porque usted me ve a mí aquí, pero yo siempre le he dicho que yo me aparté 3 veces del Señor antes de llegar a ser pastor. Cada experiencia vivida es algo poderoso, porque uno va aprendiendo más y más. Cada experiencia que vives, cada situación que enfrentas, simplemente te va a llevar a una sola conclusión: alejado de Él, nada puedo hacer. Y yo meditaba en todas estas cosas, y ¿sabes qué? Y uno se puede pensar, si yo no hubiera pasado esto, yo no estuviera aquí. Si yo no hubiera vivido esto, tal vez no viera las cosas de esta manera.
todo obra y ayuda bien a los que aman al Señor. El camino es angosto, pero Cristo va con nosotros como poderoso gigante. Amén. Ahora, iglesia, yo te invito a que no trates a tu Señor como un forastero, como un extraño. No lo trates así. Hazlo parte de tu vida. Señor, en estos días hemos venido orando por varias cosas. Señor, ¿qué tú crees de esto? Señor, ¿cómo podemos hacer esto? Señor, ¿cuándo tú quieres que hagamos esto? Porque la última palabra la tiene Él, ¿verdad? Tú tienes que hacer que en cada decisión que vayas a tomar de tu vida, tú tienes que contar con el Señor en este camino. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Yo a veces en mis oraciones le digo, Señor, no me permitas hacer nada que esté fuera de tu voluntad, de verdad. Inclusive le digo, no me permitas decir nada que esté fuera de tu voluntad. Absolutamente nada. Quiero simplemente ser obediente a todo lo que tú me digas. No quiero hacer nada más. En el nombre de Jesús. Y van a llegar muchas voces. En el camino van a llegar muchas voces. Pero la única voz que tú tienes que escuchar es la de Él. No trates al Señor como un forastero, como una persona que mora pero que vive como un extraño. No lo trates así. En el camino tú tienes que contar con Él. Padre, ¿qué hago? Y Él te va a revelar. Él te va a revelar. Dios te habla de una manera tan poderosa y tan hermosa. Simplemente cuenta con Él. No vayas a Él cuando ya hablaste con tres personas y pues no te convenció ninguna de las tres cosas que te dijeron. Simplemente el camino. ¿Cuánto nos ama? El Señor nos ama mucho. Yo no tengo duda, iglesia, de que tenemos que ser obedientes al Señor. Escucha, Padre, en el nombre de Jesús te doy. Inclina tu rostro, iglesia, cierra tus ojitos. Usted me dirá, pastor, es que no es fácil. Yo sé que no es fácil, yo lo sé. Yo te testifiqué de la experiencia y la vida pastoral. Y no como un lamento, sino como una experiencia vivida para que puedas entender que el camino, aunque es angosto, es satisfactorio y es un privilegio exaltar, adorar al Señor y trabajar para Él. Pero escuche bien, sí hay cosas que se presentan, tristeza, inclusive hasta traición en el camino puedes encontrarte, hasta tropiezos. Pero la Biblia dice, ay de aquel que sea de tropiezo a uno de estos pequeños, dice la palabra. Podemos encontrar tantas cosas en el camino, pero nunca olvidemos que el Señor va con nosotros. Amada iglesia, en este último tiempo, porque yo no tengo duda de que el Señor, yo sé que Él viene, yo no tengo duda, y Él nos está llamando en este tiempo a perseverar. Tenemos situaciones que se nos presentan, a lo mejor son situaciones, escucha bien, económicas, a lo mejor son situaciones familiares, a lo mejor son situaciones inesperadas, a lo mejor son tantas cosas. Mire, yo no sé lo que tú pudieras estar atravesando hoy, pero no olvides que el Señor va contigo. No lo trates como un extraño, hazlo partícipe. Él conoce tu corazón y él anhela dejarte saber lo importante que tú eres para Él. Lo importante que tú eres para Él. Él te ama. Y yo meditaba en todas estas cosas. Yo decía, Señor, el camino no ha sido fácil, ha sido pesado. Pero tú me lo dijiste al principio, tú me lo revelaste que iba a ser así.
a veces él es, tú pudieras, en el camino pudieras llegar a ser hasta el más incomprendido. La gente no te va a entender. En el nombre poderoso de Cristo. ¿Sabes, Carolina? Yo siento muy fuerte en mi corazón. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tienes que retomar la pintura profética, mamá. No sé si lo estás haciendo. No lo dejes de hacer. El Señor te quiere revelar. Es que tú tienes cosas, tú ves cosas que los demás no ven. No te estoy diciendo que en cada culto vengas, no, en tu casita ahí, cuando tengas la oportunidad, que tú tengas que identifiques un momento, vas a la habitación y le dices: Señor, aquí estoy, a través del talento que me has dado, revélame, quiero plasmar en este lienzo. No permitas que las situaciones, que el descontento nuble tu mente. El Señor te quiere revelar muchas cosas. Lo siento fuertemente en mi corazón. Amén. A los hermanos que están conectados, Armando, voy a proceder a desconectar porque creo que este tiempo que viene ahora es para la iglesia. A los hermanos que están conectados a través del internet, les bendigo. Voy a desconectar un momentito, me voy a despedir de ustedes porque siento en mi espíritu que este tiempo que viene ahora es íntimo para los que estamos aquí. No es que estamos echándote a un lado, jamás. Yo sé que el Señor te bendiga y te siga revelando, pero te invito a que no dejes de venir a la casa y no dejes de congregarte. Siempre el enemigo va a buscar la manera de ponerte un stop para que tú no llegues. Pero siempre ven a la casa, haz el sacrificio y llega a la casa. Yo te bendigo, recuerda que esta semana estamos con los cultos de semana, pero también el fin de semana que viene tenemos la convocatoria de hombres, amén. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que la paz del Señor es contigo y que será una semana hermosa en tu vida. Gracias por estar ahí conectadito. Dios te bendiga mucho. Los hermanos que están...